Ya estamos al aire, tú, Alfredo. Estamos al aire, adelante, por favor. Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Muy buenos Saluden. Días. Buenos días, los saludamos con mucho gusto en este martes, ya a 4 días de que termine este sexenio, para platicar con ustedes, acompañado esta mañana de Arnoldo García y buen allá día. En los controles, en los controles técnicos, Alfredo Guevara, su servidor Armando Castillo. Hoy para platicar con ustedes acerca de temas importantes que son la comidilla del día en Tamaulipas, entre ellos se regresó a Américo al Senado. Pues, ¿qué pasó ahí? Vamos a platicar algunas probables causas de este proceso de regreso a la Cámara Alta en el país. También, por supuesto, ayer el gobernador electo dio a conocer la integración de su gabinete estatal, los hombres que en todo caso lo acompañarían en esta jornada de 6 años que amenazan, porque es otro de los temas que vamos a platicar, amenazan estar cumpliendo durante los 6 años. El día de mañana también, Armando, el Supremo Tribunal, la Sala Superior del Supremo Tribunal, va a tratar ahí el llamado recurso madre. Le vamos a platicar de qué se trata. Y ya de salidita le vamos a abordar el tema que, hombre, está candente en Tamaulipas. Ya ve que cada semana ha habido una serie de accidentes en donde intervienen algunos carros pipa, de esos que vienen arrastrando una unidad complementaria. El asunto es de que han dejado una estela de muerte en Tamaulipas, al mundo. Sí, pues empecemos con ese. Empecemos con ese y después okay. Vamos a la política. Sí, porque ya estamos también hartos de política. Resulta que ayer, alrededor de las 8 de la noche, hubo un accidente aquí en la carretera en el Libramiento Manuel González, donde al parecer, y debido al pavimento mojado, un tanque que arrastraba un tractocamión se desprende, va y se estrella contra otros trailers que también tenían tanques. Y bueno, se produce ahí un fuerte, muy fuerte accidente en el cual perece una persona también calcinada. Y bueno, de ahí el incendio de 6 trailers, Armando. Pero previamente, también debido a las lluvias, el exceso de velocidad en la carretera, en el tramo Jiménez-San Fernando, también se produjo otro accidente entre una camioneta, y un autobús de pasajeros, y bueno, ahí perece una persona y 6 más resultan lesionadas. En estos días de lluvia tengan ustedes mucho cuidado con lo de si sale a carretera, debido al pavimento mojado están registrándose muchos accidentes. Sí, de hecho habrá que decirles que ya está reabierta la carretera, andaban haciendo trabajo los de Protección Civil, ya recogiendo en este caso todos los cascajos, todo el material de desecho que quedó después de este incendio de 6 tractocamiones allá en el Libramiento de Estación Manuel González. Ya se reabrió a la circulación la carretera y están trabajando ahí elementos de Protección Civil y de bomberos retirando en este caso los cascajos, el material inservible, todo lo que está ahí obstruyendo el paso para que pueda haber la mayor circulación posible. Pero ya se reanudó precisamente esta circulación de unidades ahí en este libramiento entre Estación Manuel y el municipio de González. Así es, y hay que recordar también, hace una semana en la carretera que conecta la capital de nuestro estado, Ciudad Victoria, con Monterrey, Nuevo León, allí a la altura del municipio de Hidalgo, el accidente también en donde una unidad extra de una de las pipas que transporta combustible, simplemente la pieza que las une se quebró, y esto provocó que esa parte de la unidad invadiera el carril contrario y provocando un accidente donde hubo una serie de muertos. 18 personas muertas en esta ocasión. Entonces, aquí las autoridades deberían estar más al pendiente de estas situaciones, y sobre todo las empresas transportistas, checar sus unidades que, en este final de sexenio están dejando una cifra escandalosamente alarmante. Así es, ya la gente quiere saber qué va a pasar con la elección de Tamaulipas, la gente tiene interés en saber en qué condiciones se encuentra la elección de gobernador y también qué fue lo que pasó con esta decisión que tomara precisamente el día de ayer el gobernador electo Américo Villarreal Anaya de regresarse al Senado de la República. Bueno, a principios de cuentas es una decisión que llamó poderosamente la atención a nivel nacional
El hecho de que prácticamente a 3, 4 días de que se lleve a cabo la ceremonia de cambio de poderes en Tamaulipas, el gobernador electo haya asumido esta posición, pues para muchos no es más que el simple temor de que Américo Villarreal pueda ser detenido, aunque esto pues simplemente no podría suceder debido a que, aunque el senador tenía licencia, pues tiene licencia para separarse de su trabajo en la Cámara Alta, pero no tiene licencia para separarse de su fuero, es decir, seguía disfrutando de un fuero y era innecesario que por esa razón regresara al Senado de la República. Hay opiniones, Armando, en el sentido de que el fuero es inherente al cargo. Vaya, si él había solicitado licencia, estaba con el cargo. Ahí hay una serie de opiniones encontradas, pero lo más serio es que, pues bueno, el famoso aquel del que nada debe, nada teme. Si hay la certeza de que no hay nada delito, nada que perseguir, a mí no he escuchado comentarios favorables. Yo creo que no era necesario que el senador Américo Villarreal regresara al cargo senador y podía seguir estando aquí en Tamaulipas y continuar con todos sus deberes y responsabilidades que le implica ser ya el gobernador electo, estar preparando su gabinete, estar preparando su programa de gobierno y demás cosas, que pero también que podría intentar, posiblemente lo haga más cómodo allá en la Ciudad de México. ¿Se cae o no la elección de gobernador en Tamaulipas, profesor? Oye, pues yo no tengo estrellita mágica, ¿verdad? Pero yo creo que el hecho, otra vez volvamos a este paso que dio Américo de regresarse al Senado, lo deja entrever como un miedoso, como que pues está anticipando o está aceptando tácitamente la posibilidad de que puedan hacerle tablas la gubernatura. Esa será, como saben, una decisión que el día de mañana el Tribunal Central Electoral pues va a tomar, porque ya están citados los magistrados de la Sala Superior, y yo creo que más que nada Américo y su equipo saben que esa posibilidad existe, aunque oficialmente habrá que esperar la decisión de los magistrados. Ya habíamos hablado anteriormente de que existen una serie de causales que están desde el punto de vista del Partido Acción Nacional comprobadas, y parece ser que son de peso. Habrá que esperar qué decisión toman los magistrados en ese sentido, pero de que es una posibilidad, pues claro que es una posibilidad. Por eso las posiciones que ha tomado Américo y su equipo en estos últimos días, recordemos que antes de esta decisión Américo mismo había salido a decir que tenía y que era objeto de una persecución y que tenía una orden de aprehensión, no solamente él, sino 9 personas de su equipo, de lo cual, pues a los pocos minutos o pocas horas hubo un desmentido de parte de la esfera oficial. Y pues bueno, todas esas declaraciones se vienen conjuntando y vienen a rematar con esta decisión de regresar al Senado. Entonces, como dice Arnoldo, pues si nada deme, ¿para qué toma esas decisiones? ¿Qué esperas, Arnoldo, el día de mañana que se reúna a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué es lo que puede pasar el día de mañana para que la gente... Bueno, que se va a votar mañana a las 5 de la tarde, se han convocado los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a pasar a votar el proyecto que ha preparado el ministro ponente, en el cual él se pronuncia el ministro ponente, porque se confirma la elección de gobernador, se confirma el cómputo estatal y se confirma la entrega de la constancia de mayoría a favor de Américo Villarreal Anaya. Y es que hasta ahorita los antecedentes donde el PAN impugnó los 16 distritos, 16 de 22 distritos que impugnó el PAN, se lo resolvieron favorablemente al PAN. O sea, y eran los mismos argumentos que se van a discutir mañana, que contiene el llamado recurso madre, el recurso 101. Sí, pero ya han incidido otros aspectos que tienen que ver precisamente con la presunta intervención de la delincuencia organizada. En esos también ahí se planteaban, en los anteriores también se planteaban, Alfredo. En los anteriores, en el particular en el distrito 13, por ejemplo, aquí
el que comprende San Fernando, pero que comprende los municipios de Hidalgo, Villagrán, Mainero. Todo lo que puede pesar es ahí las relaciones que le atribuyen a Américo Villarreal con ciertos personajes del crimen organizado, es lo que pudiera incidir. Pues sí, pero eso no se contempla dentro del debate o dentro de la resolución. Y eso pasaría una situación de chismes, ¿sí? Pero son pruebas supervinientes que se han estado aportando por parte del Partido Acción Nacional. ¿No creen que que pudieran analizarse por parte de los magistrados y que pudiera ser lo que revierta la elección? Yo en lo personal ya no creo, porque ya está un proyecto. Lo que se va estrictamente es a votar mañana el proyecto. Pues bueno, habrá que esperar y estar muy al pendiente de esta decisión. El hecho es de que aquí en Tamaulipas sigue la guerra de declaraciones. Por un lado, el equipo de Américo señala, por ejemplo, al hijo del truco que había declarado que la elección se va a echar para abajo y que su victoria no se va a concretar, y enseguida hay un desmentido de que la declaración no fue ninguna declaración, eran unos comentarios en ese sentido, pero no propiamente lo que se manejó en los medios de comunicación. Esto es siempre en un proceso electoral y habrá que esperar la decisión del Tribunal Electoral mañana, de lo cual seguramente vamos a estar todos al pendiente, igual que en el país. Pues llama mucho la elección de Tamaulipas, por todo lo que se ha dicho y se ha hecho, y ahora por la decisión de Américo de volver al Senado. Hablemos de... ¿El gabinete? ¿Qué te parece? El gabinete, oye, qué sorpresas, pero no sorpresas por los que están, sino los que no llegaron, Los que no llegaron. Manejábamos con mucha intención a Manuel Muñoz Cano, por ejemplo, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, pues simplemente no dio verde, no dio color. Manejábamos por ahí, y en varios medios lo hacían, a Carlos Enrique Cantú Rosas, allá de Nuevo Laredo, que tuvo parte en la coordinación de la campaña, tampoco pintó. Se le daba algo de oportunidad, así, de manera existente. A Raúl Hernández Chavarría, ahorita nomás lo único pendiente que trae son algunas cuentas de las tropelías que hizo en sexenios anteriores, que ojalá y le jalen la cobija, para que vean que de qué tal tamaño es la cola que se acarrea. Oye, también se hablaba de Maki Ortiz. Para la Secretaría de Salud se llegó a mencionar. Para la Secretaría de Salud, brillaron por su ausencia. Entonces, pues... ¿Y los arsenios? Mateo del Trabajo tampoco. Los aliados. Lo que pasa en el PT, que es ahí una gran familia y muy apenas alcanzan a cubrir los puestos dentro del partido. Si los 4 o 5 se van, el partido queda al garete. Lo mismo sucede en lo que resta de... Bueno, ya lo dijimos, en el Partido Verde Ecologista. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Estas gentes que se manejaban y que finalmente no llegaron. Y finalmente Américo dio a conocer a su equipo de trabajo, Arnaldo. Sí, vaya, lo que a mí me llamó más la atención es que sí da un buen número de secretarías a las mujeres. Al parecer son hasta ahorita 7 mujeres, siete. Las cuales de los cargos que dio a conocer ayer, son 7 son mujeres. Pero bueno, todavía falta el llamado gabinete ampliado. El gabinete ampliado, que en este caso son los subsecretarios, los directores generales. Son los institutos: el Instituto del Deporte, el Instituto de la Cultura, el Instituto de la Mujer, el Itabú y otros organismos. Ese sería el gabinete ampliado. Bueno, ¿les convence o no les convence los nombres de los que se dieron a conocer el día de ayer? Para mí, en lo personal, bueno, pues a las jóvenes no las conozco, no conozco a varios, conozco al doctor Joel, sé de su capacidad en materia de educación de Lucia Aimé Castillo, no conozco a Damaso, no conozco a algunos funcionarios, pero bueno, pues por lo pronto hay que, ni modo, concederles el beneficio de la duda. Y bueno, ya veremos más adelante qué resultados dan. No hay nepotismo, no hay ahí tráfico de influencias para nombramientos de algunos funcionarios que pudieran tomar posesión a partir del 1 de octubre. ¿Cómo lo ven ahí? Bueno, ahí parece ser que lo que les sobra son cargos para acomodar al resto de su familia. Pues Damaso es prácticamente una muestra del nepotismo que nos está amenazando en el próximo sexenio. Es primo ahí del Ejecutivo Estatal. No estoy todavía muy enterado en eso, ando checando. Parece ser que lo mismo pasa con el que fue designado Secretario de Obras Públicas. Entonces, si esto es algo
Que siempre se ha criticado, siempre se criticó y combatió. Yo creo que Américo está jugando con fuego al haber colocado ahí a parientes cercanos en responsabilidades de primera índole dentro de su sexenio. Y eso falta todavía ver las decisiones que se alcancen a nivel de las subsecretarías y de todos los cargos, ¿no? Pero pues obviamente si hay alguna parentela, no creo que las ponga de jefes de trapeología en alguna dependencia. Más que nada, al margen de eso, y que bueno, que la misma ley establece, es más grave meter gente con incapacidades, ¿eh? Gente sin capacidad, sin experiencia, sin que cubra las necesidades, los requisitos para ser buenos servidores públicos, ¿eh? No tenemos por qué poner, la ley establece que se prohíben el nepotismo. Eso está muy, muy claro, lo establece la ley estatal de servidores públicos. Más lo más serio es que meter gente que no tenga capacidades, ¿sí? Que sean incompetentes, la incompetencia, eso es lo más serio, lo más, sí, pues, por lo que hay que preocuparse. Yo bueno, creo que la incompetencia. Yo creo que habrá que ver el resultado que puedan ofrecer cada uno de estos personajes, tanto mujeres como hombres que van a formar parte ya del gabinete, si todo se concreta y Américo es ratificado en todas las instancias, y que una vez que tome protesta el próximo sábado, por cierto, ya les llegaron las invitaciones a ustedes. No, todavía no han corrido invitaciones, incluso en el Congreso tampoco se sabe de que haya los preparativos ya vamos para... Vamos a seguir con Bastos nosotros, pero como siempre, donde quiera que estemos, vamos a cumplir con la labor de información. Y el próximo sábado parece ser que ya andan circulando las invitaciones, sí, pues, al menos algunos andan presumiendo. Bueno, mira, todos los días venimos aquí, entonces pues desde aquí podemos hacer la transmisión, ya si no nos llegan las invitaciones. Por cierto, hablando de estos lugares, ¿no se ven los vehículos que están haciendo fila ya para regularizarse, aún y cuando se amplió este periodo hasta el 31 de diciembre? ¿Cómo ven? Incluso ya fue otro de la ha sido serio eso de los de regularización de los vehículos. Bueno, pues la gente hace confianza y de vuelta se va a crear el problema en los últimos meses, ya lo veremos, Alfredo, para diciembre. Sí. De vuelta se van a hacer las grandes colas ahí, las grandes pilas. Ahí es donde se formaban los vehículos, precisamente para que eran sujetos de revisión por parte del personal del REPUVE, Registro Público Vehicular. Como podremos ver, pues están libres las calles, aquí a un costado de la oficina fiscal. Se dio la ampliación precisamente para que los que no alcanzaron a entrar hasta el 20 de septiembre, y pues a una semana después no hay ningún movimiento, no se ve nada de interés ni por parte de los propietarios ni por parte de las autoridades para seguir adelante con el proceso de regularización. Pero bueno, pues ya el último comentario, muchachos, no, para oye, que ya... Pues, hablando de vehículos, yo más quería comentar a propósito de vehículos, es que ya algunos secretarios están dejando de usar los vehículos oficiales y ya están usando los personales, los vehículos particulares. Ya empieza ahora sí, ya se está viendo ya la entrega. Oye, también así como hay un montón de maestros que todavía no reciben. Todavía andamos esperando los depósitos de eso que le deben a los maestros federalizados, y así como les deben el dinero, pues también les andan recogiendo los vehículos a quienes trabajan ahí en la Secretaría de Educación también. Está todo el parque vehicular ya recogido ahí, listo para ser entregado a quien sea la nueva responsable, que si es Américo, pues ya sabemos que es Lucía Aimé Castillo Pastor. No somos nada, no es nepotismo, ella es Castillo, yo soy Castillo, más que yo soy Castillo de los buenos. Ahí en la Secretaría de Educación están ya todo el parque vehicular, y en la mayoría de las dependencias están concentrando ya el poquito parque vehicular que les dejaron. Ya saben ustedes que este sexenio pues no compraron vehículos, más bien los arrendaron y ya los poquitos que tenían con las dependencias pues ya están siendo concentrados en preparación. Oye, por cierto, profe, el próximo sábado se acaba este baile. Por cierto, hace días se hizo entrega de vehículos a la Fiscalía General de Justicia en el estado, aquí en el Águila del Parque Bicentenario.
Bueno, pues eso fue pura ceremonia protocolaria, porque estos vehículos están concentrados precisamente ahí, al interior de este recinto ferial, a un costado de donde está el centro de espectáculos. Como que nada más fue la pura apariencia. ¿La foto? La foto, y me deja los vehículos ahí estacionados porque no los van a usar. Al menos ahí están todas estas camionetas pick-up, que por cierto, muy bonitas, muy elegantes, muy cómodas, como para hacer una labor por parte de la fiscalía. Pero bueno, ahí están los vehículos concentrados, como que nada más fue la pura fotografía. Y ahí los dejan, no se los vayan a llevar por aquello de que los maltraten. Eso es bueno, porque ya quiere decir que ya duraron 15 días, ahí están las almas. Es inadmisible que estos vehículos destinados para la vigilancia, para la seguridad, estén a resguardo o estén guardados, cuando tenemos un serio problema de que se han venido incrementando los problemas de asaltos, de robos a casa habitación, a comercios. Incluso ya en algunas ciudades empieza a haber robos a mano armada en las calles a personas. No se puede coincidir que los vehículos destinados a la seguridad estén guardados, Pues hombre, sí, no. A lo mejor andan los muy agresivos, andan en patines, andan en pequeños diablitos. ¿Del diablo? Pero bueno, ahí están los vehículos. Ojalá y la próxima administración, que comienza el sábado, haga uso de ellos y no los deje ahí en el olvido. Pues hombre, agradeciendo el favor de su atención a través de nuestras plataformas, el Diario de Ciudad Victoria y por supuesto nuestra página de información mundial, estamos al pendiente con ustedes, nos vemos el próximo viernes.